Después de que nació como campamento chiclero en 1902, Playa del Carmen fue por más de medio siglo solo una aldea más de pescadores sobre la costa del Caribe mexicano. Lo único que pasaba era el tiempo y, de vez en cuando, uno que otro velero. Todavía a fines de los años 60, Playa del Carmen contaba con menos de 10 familias y no más de 100 habitantes. La Avenida Juárez, a la que llamaban Carretera Federal, llegaba hasta el muelle y era la única calle del pueblo. La Quinta Avenida era solamente una vereda y el primer muelle recién acababa de construirse. Así, de manera incipiente, iniciaba la nueva etapa en la vida de Playa del Carmen como destino turístico. De manera lenta y gradual, la actividad turística siguió durante las siguientes dos décadas, los 70s y 80s, hasta volverse vertiginosa a partir de los años 90, motivo por el cual se generó una intensa demanda de vivienda para la creciente población. Ya en la segunda mitad de los años 80, ante la escasez de vivienda, surgieron los primeros líderes y grupos que exigían al gobierno vivienda o tierra para construir. A mediados de 1987, un nutrido contingente de playenses participó de manera inusual en el desfile del 1 de mayo. Los manifestantes portaban pancartas y gritaban consignas, exigiendo por primera vez en Playa del Carmen, tierra para vivienda. El grupo más organizado de los solicitantes se registró como la Unión de Colonos Fausto Leonel Villanueva Marrufo. La agrupación fue atendida por las autoridades y un año después se les otorgaron lotes en la recién creada colonia Gonzalo Guerrero, la cual ya contaba con todos los servicios urbanos. La creación del municipio de Solidaridad, con cabecera en Playa del Carmen, el 28 de julio de 1993, se dio principalmente por el empuje de su creciente población, la cual agotó rápidamente la disponibilidad de tierras urbanizables, generando con ello mucha inconformidad entre los cientos de solicitantes, urgidos de una vivienda digna para acomodar a sus familias. Algunos de ellos comenzaron a hablar de invadir los terrenos baldíos ubicados al norte de la ciudad, y otros, más sensatos, decidieron investigar si esos terrenos tenían dueño, si eran de la nación o si eran fundo legal de Playa del Carmen, tal como decían algunos políticos. También se decía que el gobierno del estado no podía entregar esas tierras al estar impedido por un litigio interpuesto por los supuestos dueños, el matrimonio Rangel González, de quienes, por cierto se decía, no contaban con título de propiedad. Ante la trabazón del asunto, creció la inconformidad entre los solicitantes y los rumores de una invasión a tales terrenos se hicieron cada vez más fuertes. Al amanecer del 2 de abril de 1994, un nutrido grupo de habitantes de Playa del Carmen dejó sus actividades habituales para participar en la ocupación del predio Chen Shubul, ubicado en la parte norte de la ciudad, el cual contaba con una superficie de 280 hectáreas. La invitación a la toma de terrenos fue hecha por varios líderes de la comunidad, quienes comunicaron a socios y seguidores que contaban con el visto bueno del presidente municipal y del gobernador, por lo que no habría problemas legales para quienes participaran en dicha invasión. Esa mañana, la gente comenzó a llegar desde diferentes direcciones hasta confluir en la avenida CTM, la cual era prácticamente el límite de la ciudad en su lado norte. Una cerca de alambre corría desde la playa hasta la carretera. A lo largo de esa cerca, se fueron juntando los vecinos, todos con herramientas, machetes, hachas, azadones, coas, barretas y hasta alguna motosierra. Muy temprano, la gente cortó la cerca en diferentes partes y ordenadamente comenzaron a entrar en grandes cantidades. Ahí comenzó a escucharse un sonido diferente, algo nuevo. Cientos de machetes abriendo espacio para viviendas, mezclados con voces de personas y el rugir de los bulldozers, arrasando la selva para abrir las calles de la nueva colonia. Para el día siguiente, la invasión estaba consumada. Ríos de gente entraban detrás de las grandes máquinas, que sin piedad embestían la selva, arrancando centenarios árboles como si fueran endebles arbustos.
En algunos lotes ya se levantaban casitas con techo de lámina o de cartón. Otros pusieron cobijas como cortinas y la mayoría solo contaba con hamacas para comenzar su proyecto de vida. Pero todos participaban limpiando la maleza o en la construcción de sus viviendas. La repartición de los lotes del predio Chen Subul se dio por grupos y a través de sus líderes o jefes, los cuales se ocupaban de ver que todos sus agremiados tuvieran su terreno en el área previamente acordada por los mismos líderes, quienes a su vez designaban jefes de manzana para una mejor organización. También empezaron a instalarse puntos de vigilancia de seguridad interna, así como rústicas oficinas de registro e información y algunos comedores comunales. Se comenzaron a realizar juntas periódicas de vecinos. Los líderes explicaban lo que estaba sucediendo y los pasos a seguir para consolidar la posesión de sus lotes. Y aunque se dieron algunas situaciones tensas entre los grupos invasores, por cuestiones de reparto y ubicación de lotes, en ningún caso la situación se salió de control. La actitud de los involucrados en general fue de respeto y poco a poco, los nuevos vecinos fueron acomodándose en sus respectivos espacios. En los días siguientes, como de la nada, surgieron ingenieros, contratistas, arquitectos y urbanistas ofreciendo su ayuda para lograr un mejor diseño de la nueva colonia. También comenzaron a aparecer prestadores de servicios, peones, cargadores, topógrafos, afiladores de hachas y machetes, vendedores de todo tipo de productos, así como las primeras tlapalerías y las tienditas de abarrotes y tortillas. El mayor porcentaje de participantes en este inusual acto de justicia social eran miembros de los sindicatos locales, principalmente de la CTM, obviamente pertenecientes al PRI. Desde el inicio de la invasión del predio Chen Subul, los líderes dieron la cara. Coordinaron todas las actividades del nuevo espacio urbano, el cual, según los visionarios de aquel tiempo, era inevitable que se destinara para vivienda, pues no había otro lugar donde acomodar a la creciente población que llegaba a Playa del Carmen de manera cada vez más abundante. Con el paso de los días, se hizo incontable la cantidad de gente que llegaba a buscar su pedacito de paraíso gratis en Playa del Carmen. Eran familias completas, algunos con sus modestos vehículos repletos de familiares y enseres, listos para iniciar una nueva vida y poder contar, por fin, con un patrimonio modesto pero prometedor. Meses después de iniciada la colonización del predio Chen Subul, la población de la ciudad se duplicó y siguió en aumento, lo cual ya amenazaba con causar contingencias en materia de salud y abasto de provisiones, dada la imposibilidad de atender a tanta gente necesitada con los pocos recursos que entonces disponía la comunidad. Al transcurrir los meses, la situación fue estabilizándose. La ciudad entraba de lleno en su nueva modalidad y los ciudadanos fueron acostumbrándose a vivir en un lugar en constante transformación y crecimiento. Solamente que, en medio del éxito de Playa del Carmen, en el plano turístico mundial, la colonia Colosio, la zona más poblada al norte de la ciudad, se fue quedando rezagada del desarrollo, y todo a causa del estigma de ser un predio invadido, una colonia de invasores. Por fortuna, contamos con el testimonio de los líderes originales de este proceso social, llamado invasión por unos y toma pacífica de terrenos nacionales por otros. Un problema social que se generaba en todo Playa del Carmen. En ese entonces, por las altas rentas que habían, los problemas del hacinamiento familiar, todo eso fue un detonante para que decidiéramos un 2 de abril a las 6 de la mañana entrar a ocupar esos terrenos. Entonces aquí en mi derecha, donde está el camión naranja y blanco, en el lote 10 de la manzana 1, ahí se inicia la entrada para la ocupación de tierras de una forma pacífica. Pues realmente con la necesidad que había de mucha gente, con la necesidad de vivienda, de cosas que pasaban en Playa del Carmen, pues no había dónde rentar, no había. Tomamos la decisión, Julio Cano, Gildardo Sosa, servidor y algunas personas más, pues tomar posesión pacífica de este terreno que hoy por hoy es la Colosio.
Desde el primer día que entramos, pues montamos un pequeño campamento. Pues tuvimos que montar unas fogatas para protegernos de los animales. Había mucha... Esto era una selva, totalmente una selva, ¿verdad? No estaba... No había nada, no había ni cultivos, no había ni animales, ni ganado, nada. Era una tierra totalmente virgen. Y pues fue... Para mí fue una cosa bonita, yo lo vi como una cosa emocionante, como un reto y como, según yo, pues para ayudar a la gente a que tenga un predio. Pues no le veía nada fuera de serie, ¿no? Yo veía que los líderes trabajan. La cual fue una necesidad imperiosa, la organización de dicha unión para poder solventar los problemas de déficit de vivienda que había allá por el 87, ¿sí? Venía, pues, nosotros, un grupo de gente que nos preocupamos, hicimos una marcha en un primero de mayo de 1987, ¿sí? Pidiendo que se nos dotara de vivienda hasta el... La gente, que había mucha gente, empezaba apenas, ¿sí?, a salir la punta del iceberg de lo que es ahora Playa del Carmen, ¿sí? Nosotros empezamos a luchar con un grupo de amigos desinteresadamente y nos organizamos como una unión, de lo cual a mí me tocó, ¿sí?, tener el privilegio de ser el presidente de la organización, ¿sí? Y a través de muchas gestiones, en ese entonces era el gobernador, el doctor Miguel Borges Martín, ¿sí?, hicimos las gestiones correspondientes. Y en el 1988, un año después de que empezamos la lucha, ya con la organización debidamente constituida, logramos la flamante Gonzalo Guerrero, la colonia que está ahorita, pues, bien dotada de todos los servicios, ¿verdad? Entonces, pues, lo hicimos, tuvimos el privilegio de ser parte de las gestiones, pero tan pronto nos entregaron, empezaban a entregar los terrenos, cuando nos cayó el Gilberto, ¿sí?, el huracán Gilberto, del cual, pues, nos tuvimos que levantar, porque no nos podíamos quedar tirados, ¿sí?, con toda la gente que de buena lid se dedicaron a trabajar para levantar las palapas que aún empezaban a edificarse, ¿sí? Pero esta organización no solamente sirvió para eso, sirvió para otras gestiones más grandes, como la Luis Donaldo Colosio, ¿sí? En la Luis Donaldo Colosio, pues ya veíamos que era mucho el problema de la necesidad de vivienda, porque empezó a crecer Playa del Carmen a pasos agigantados, ¿sí? Entonces, también empezamos a ver cómo le hacíamos, pero ya no había tierras para del gobierno. Y nos tuvimos que meter a ocupar lo que es ahora la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, ¿sí? Afortunadamente tuvimos la ventaja, se le puede llamar así, de que, pues, nunca nos molestó el gobierno, porque esos terrenos, de acuerdo a nuestras investigaciones, es parte del fondo legal, ¿sí?, del fondo legal de Playa del Carmen, ¿sí?, que se dotó en el año de 1973, y paradójicamente un 2 de abril también fue anunciado en el periódico oficial de la Nación, ¿sí?, donde se le dotaba a Playa del Carmen de 1.200 hectáreas, ¿sí?, para vivienda. El gobierno anterior, el ingeniero Mario Villanueva, cuando era nuestro gobernador, él nos apoyó mucho con los documentos de Invicro.
Él dio una orden que nos apoyaran con el documento de Invicro, y la mayor parte de la gente tiene un documento de Invicro que lo avala como posesionario y ante el gobierno. Entonces entra Joaquín Hendrix Díaz y lo hace al revés. En lugar que nos apoyen como ciudadanos, como gente del pueblo, del gobierno, él apoyó a la otra parte que está peleando las tierras. Hendrix se crea una desarrolladora de la Riviera Maya, de la cual hasta hoy la gente lo ha rechazado porque carece de documentos, porque es una capital variable. Los documentos que le da a los colonos, que le dio a los colonos y que quiere seguir dando, no tiene un sello gobierno. La mayor parte de la gente quiere un título, y ese título tenemos confianza que los próximos gobiernos ahora que sí vamos a tener ese título, pero ya lo que queremos ya la tenencia de la tierra, que cada colono quiere un título, no queremos un papel que no tenga un sello del gobierno. Nosotros tenemos el día de hoy, ¿verdad?, documentos donde nosotros incluso pagamos letras al Invicro en aquel tiempo, ¿verdad? Había lotes que se estaban cobrando en 300 pesos mensualidades, ¿sí? Y había lotes de 500 pesos, que eran los lotes comerciales, ¿sí? Y nosotros hicimos nuestro contrato con el Invicro, ¿sí? Pagamos algunas letras y después de momento, pum, vino una orden de que se suspendió todos los pagos, se suspendió todo, pero a nosotros nos quedó esos documentos, ¿verdad? Y ya después, pues hasta la fecha de hoy más bien, ¿verdad?, nosotros nos amparamos con ello para que hemos solicitado al gobierno del estado que cumpla con su compromiso, ¿verdad? Su compromiso, porque ellos nos contrató. El Instituto de Vivienda hizo un contrato al 90-95% de los colonos de la Colosio, donde nos iban a vender los predios, de hecho nos cobraron una parte del enganche, ¿no? Y de ahí se suspendió. Mencioné hace rato, aquí en la 25, aquí casi a mi espalda estaba la oficina, donde algunas compañeras me apoyaban inscribiendo a los colonos que necesitaban de ese pedacito de tierra para su familia. En realidad, se metió maquinaria, se empezaron a abrir calles, y es ahí cuando en el 97 sufrimos el acoso de los supuestos dueños de esas tierras, Castelazo y doña Ofelia de Huy. Nos demandaron ante la Procuraduría General de la República e hicimos lo pertinente para apoyarnos, para protegernos. Le solicitamos a la misma Procuraduría con documento en mano las necesidades que teníamos los playenses de un pedacito de tierra. Sin embargo, pues ellos ostentaban como dueños que nunca hasta el día de hoy han comprobado eso. Desgraciadamente, pues el pleito sigue. En 1994 tenía un restaurante en la Quinta Avenida y me comunicaron que había una invasión en la Colosio y que estaban repartiendo terrenos. Pues tomé la decisión de ir a ver de qué se trataba y pues me encontré con un grupo de gentes que estaban entrando a ese predio. Me incorporé con ellos y empezamos a trabajar con Aque, uno de los arquitectos, Julio Cano, Girdardo Sosa, Solís y otros líderes que estaban ahí. Y pues viendo en qué podía ayudar, pues primeramente pues desarmé mi restaurante que tenía en la Quinta Avenida, y la Coca-Cola me regaló un módulo color rojo, un módulo donde nos servía para guardar la comida que nos regalaba la gente. Nos regalaban frijol, arroz, huevos, carne. Y eso nosotros lo cocinábamos, lo preparábamos y le dábamos de comer a los topógrafos, a los brecheros. Posteriormente llegó los de la Cruz Roja, pusieron un módulo de atención para la gente. Pues entonces había que conseguir porque no había ni un peso, nadie tenía ni un peso. Y pues fuimos a hablar con los pioneros de Playa del Carmen, como don Jacinto, don Lucio, los Kian y otros muchos,
para que colaboraran con nosotros con pues, lo indispensable que eran palas, picos, machetes y pues todo para poder empezar a hacer los brecheos y la topografía, el levantamiento del predio. Ya posteriormente que se hace el levantamiento de una parte más o menos de la Quinta Avenida a la 20, sacaron unas 20 manzanas de inicio, pues convocamos a la gente, bueno, ya no había que convocar mucho porque ya había mucha gente allá esperando para meterse, pero pues nosotros convocamos a los amigos y nos quedamos a reunir en diferentes lugares, ¿no? Que en el árbol de zapote, en el árbol de cedro, ahí nos juntábamos. En esa época eran 22 personas, 22 lotes por manzana. Y pues la forma de rifarlo, en mi caso, era hacer numeritos y del 1 al 22 en esa época, porque después se volvieron 20 lotes por manzana, pero en ese momento eran 22 por algún motivo. Y hacíamos los numeritos y juntábamos las 22 personas, tirábamos los numeritos y al que le tocaba, ¿no? El que le tocaba esquina, pues se rayó, ¿no? Y al que le tocaba el medio, y pues era una rifa, en mi caso, una rifa pareja para todos, ¿no? Y pues de ahí pues nos abocábamos a limpiar lo que correspondía a la manzana que le tocaba a cada uno. Las condiciones del juego era limpiar el terreno, cercarlo, habitarlo, hacer tu casita, aunque sea de palos o de cartón, poner tu batea para lavar tu ropa, hacer tu pozo y pues tener un perro que te ayude a cuidar, ¿no? Era muy importante que tengas tu perro que te ayude a cuidar y ver que nadie se te meta al predio, puesto que pues ya invadiste, ya tienes tu predio, ya no te muevas de allá, ¿no? Y empezamos a organizarnos, aún como asociación, no estábamos totalmente organizados. No habíamos planeado, pues, no esperábamos el movimiento que se diera de esa forma, ¿no? Nosotros pensábamos que íbamos a entrar 20, 30, 50, 100 gente. No, por lo menos 1,500 gentes. ¿Y dónde pones a la gente? ¿Y cómo los ubicas, ¿no? Y entonces ya requerimos ya el apoyo de gente más profesional, ¿no? Que ya nos empezó a decir, pues, hay que trazar calles. Y hay que cruzar ya medir lotes, y hay que medir manzanas y empezar a... También tuvimos enfrentamientos con los antimotines. De hecho, todos los antimotines, la mayoría vino de Cancún, porque no había mucha policía aquí. Entonces hubo un intento de desalojo, que la cual no sabemos de dónde vino, pero vimos un intento de desalojo y nos mandaron un por medio de 30, 35 patrullas llenas de antimotines a querer desalojar. Pero como siempre, nosotros somos pacíficos, que estamos demostrando y les demostramos a aquellos, a la policía, a los antimotines, que nosotros no veníamos a pelear con nadie, venimos a buscar una vivienda digna, que la cual ellos vinieron a provocarnos, pero nosotros no respondimos. Mejor nos retiramos y empezamos a seguir forjando una vivienda para nuestra familia. Pues era una invasión, y en una invasión pues no hay ley, y la ley pues es pues la que nosotros mismos íbamos creando pues dependiendo de la situación del desarrollo, porque nadie tiene un libro de cómo se debe de invadir un predio. Entonces se va formando un criterio de cómo debe de ser, de la forma más justa posible, para que todos saliéramos al final de cuentas con un pedacito de terreno y un lugar donde vivir. Entonces por eso se desarrolló de buena manera, ¿sí? Y el gobierno, como yo, que nosotros estábamos trabajando bien, no usufructuamos, al menos yo, a nadie le recibí un billete por un terreno, ¿sí? La gente más humilde llegaba y decía, mire, no tengo dinero para darle, pues le voy a dar, por ejemplo, 300 pesos. Yo le decía, mira, mamita, no, agárralo y compra tu lámina para que pares tu palapa, porque era una necesidad, ¿sí? Desde el momento que se agarre dinero por algo, sí, un movimiento, ese movimiento
ya se prostituyó, ¿sí? Entonces no era la razón. Tuvimos el apoyo de nuestro gobernador en ese entonces, el ingeniero Mario Villanueva Madrid, ¿sí? Mi humilde respeto para el señor, porque nos apoyó, porque vio la necesidad que teníamos. Que la cual, pues, es que también quiero decir y reconocer que sí hubo apoyo del gobierno del estado. En aquel entonces no podía él directamente entrar, pero a través de nosotros íbamos a buscar todo el apoyo como gobierno del estado fuera de la colonia. Y pues aquí no tenemos más que a otra persona que agradecer, al ingeniero Mario Villanueva. Pues es la gente misma que entró en la solicitud de una vivienda, que había ingenieros, había arquitectos, había doctores, había abogados, había licenciados, había albañiles, estaba toda la clase social, todo el pueblo estaba involucrado en ese momento por la necesidad de una vivienda, porque los trámites en aquel tiempo, yo recuerdo que eran muy, muy tardados por parte del Instituto de Vivienda, que en aquel tiempo era el INVICRO, era muy tardado. Nosotros dimos infinidad de vueltas y que la próxima semana y que el próximo mes y que después y que se va a organizar, que apenas está empezando a planificar algo. Entonces, pues... en el movimiento que se dio mucho más rápido todo, y la misma gente a la vuelta de un mes ya había edificado una pequeña vivienda, aunque sea una palapita ahí de lámina de cartón, ¿verdad? Con láminas de zinc, lo que tenían de materiales que conseguían, empezaron a edificar su vivienda. En aquel tiempo recuerdo, ¿verdad? Porque se hablaba mucho de que Playa del Carmen, el desarrollo turístico, ¿verdad? El de primer mundo y todo eso, y luego el contraste, la otra cara de la moneda, la colonia de Colosio, ¿verdad? Eso ya después vino la Lodosio cada que llovía, ¿verdad? Y era la Lodosio, era un lodazal, no podías entrar, y luego los días de que estaba seco, era el calorazo, pues era la polvosa, unas polvaredas, entrabas con tu ropa limpia y salías, pero lleno de polvo por todos lados. O sea, nosotros sí, pues le sufrimos, ¿no? Aquí en esta colonia, estos 24 años actuales que tenemos, pues sí nos las hemos visto duras, ¿verdad? Anécdotas, estamos comentando anécdotas. La primera criatura que nació aquí en la colonia Colosio fue exactamente aquí en la 20. La 20, entre 20 y 25, creo en la manzana 2. Una señora que en su momento pues dio a luz, y aquí en el monte sin luz, sin nada, vaya la redundancia, luz, sin agua, sin nada, la apoyaron algunas señoras que tenían su vivienda, recibieron a la niña, fue una niña, la recibieron, todo excelente. La señora no buscaba cómo agradecer, porque realmente pues no había médicos, no había, pues sí había, pero estaban en el centro, o sea, no había asistencia médica, nada más de la 15, donde tenía Julio Cano un campamento, que a veces venían las brigadas médicas para apoyar. Y pues como todo, la vida es una y el descanso es otra. También se nos descansó una señora, una viejita en la manzana 4, ahí una noche nos avisan, estamos de guardia, nos avisan de que había fallecido, y fuimos a auxiliarla y fuimos a ver que apoyar a la familia. Cosas reales y satisfactorias para nosotros, porque esas personas que venían de Veracruz, de Campeche, de Oaxaca, de Chiapas, incluso de México, de parte del norte, a pedirnos un pedacito de tierra porque querían vivir en Playa del Carmen, y lo obtuvieron. Hay mucha gente que vive en la Colosio que pues todavía recuerda a Jimmy No Problem, y gracias a que pues escucharon de que no había que pagarle ni un peso a nadie, y que había que chambear la tierra y que tenías que tener su perrito que te ayuda a cuidar,
y que no dejes tu terreno para que nadie te lo reinvada, porque tú ya invadiste, pero luego venían las reinvasiones. Ya invadiste, ya, ya tengo mi terreno, te vas bien feliz. Y cuidado, al rato cuando llegues, ya se metió una familia con 3 hijos y tú lo limpiaste y tú lo arreglaste, pero no hay ley. Por lo tanto, pues ahí se quedaba. Había que buscar otro pedazo para ti, para que aprendas la lección de que en una invasión no hay ley, no hay dueño. El que está dentro del predio, el que lo cuida, el que lo limpia y el que lo habita, ese es el propietario. Nada más. Él es el que tiene todo el derecho de ese terreno. No el que pretenda o ostente traer un título valino, te meten unos papeles de hace 1000 años. Esas son puras cosas que ha de ser que lo entiendan los jueces, porque creo que ni los jueces lo entienden, porque es un revoltillo que todos metieron mano y todos se quisieron agandallar. Pero al fin del juego, los ganadores pues son los que viven ahí, los que entendieron que eso es y era tierra de nadie. Y se volvió tierra del que lo habita, del que está, del que lo cuidó y del que lo protegió. Y esas tierras hoy por hoy no tienen dueño, no tienen título, no tienen nada. Era del gobierno del estado, porque en el 73 o 74, el gobierno federal, la reforma agraria, se lo dio como fondo legal a Cozumel, ¿sí? Pero desgraciadamente, pues, era un poblado de pescadores y no había crecimiento, ni nadie había pensado hasta cierto punto qué tanto iba a crecer Playa del Carmen, y no le dieron el uso que debían darle. La reforma agraria lo vuelve a agarrar. Estos señores que se dicen propietarios hacen un movimiento de papeleo, mas no lo finalizan, que es lo que realmente aparece en la Biblioteca Nacional. No pagan, no les dan título, no nada. Pero ellos con ese papel pensaron que ya eran dueños. Cuando entramos nosotros pacíficamente, ellos empiezan a proceder jurídicamente en contra de los invasores. Invasores según ellos, pero no, es la toma de posesión pacífica de una tierra que le pertenece al gobierno federal y obvio al estatal. Estas tierras eran del gobierno federal, más bien de la reforma agraria y del gobierno del estado. Se convierte en municipio Playa del Carmen. Playa del Carmen, los presidentes municipales lo empiezan a apoyar, empiezan a apoyar a la colonia Colosio, empiezan a entrar la luz, empieza a entrar el agua. Y empieza a desarrollarse como debe ser una colonia de la magnitud de la Colosio. ¿Pero qué pasa? El gobierno de Hendrix no le busca cómo darle continuidad, quiero pensar eso, y se asocia con los Castelazo y Ofelia de Witt para hacer la desarrolladora ilegalmente, ilegalmente. Yo digo legalmente porque de verdad yo he recibido muchas quejas de muchos posesionarios de aquí de la colonia, que la desarrolladora pagas o te desalojamos, y gente humilde que no tiene el dinero para pagar los han desalojado indebidamente, porque tienen la posesión más de 15 años, 20 años, ya vamos a cumplir 25 años. Y a ellos no les interesa, supuestamente lo hacen legal, pero no, ahí está el detalle, porque la gente que paga les dan un documento, y ese documento, ¿saben qué es? Realmente da tanta tristeza que se aprovechen de la gente. El documento que da la desarrolladora es un documento de posesión. No es un título de propiedad, es un documento que cualquier notario te lo hace, ¿sí? Cuando tú haces un traspaso, yo lo digo porque he visto los movimientos, cuando tú haces un traspaso, cesión de posesión se llama. Eso no es un título, pero han engañado a la gente y luego les cobran 100 mil, les cobran 80 mil. Al principio les pedían 60, ahorita creo que están pidiendo como 200 mil pesos por cada lote. Estas familias, con toda la confianza del mundo, van, pagan su lote, les dan esa cesión de posesión. Tienen alguna emergencia, van al banco y les dicen, no, eso no nos sirve de nada. Esa realidad es la que le pedimos al gobierno.
al gobierno federal, al gobierno estatal, al municipal, que tome cartas en el asunto, porque están dañando la economía de las familias de la Colosio. Y eso no se vale, no se vale, porque ni la desarrolladora ni el gobernador Kendix vieron cómo se desarrolló esa colonia y qué tanto sufrió esa gente para obtener ese pedacito de tierra que se las quieren quitar. Y no se vale. Eso realmente es algo que nosotros estamos solicitándole a las autoridades federales, estatales y municipales, que intervengan y que le hagan una auditoría a la desarrolladora para ver realmente qué es lo que está vendiendo. Para empezar, no tiene título de propiedad, y para terminar, es una cesión de derechos, está engañando a la gente. Eso se llama fraude. No ha funcionado esa empresa porque no ha sido clara en su forma de negociar con los colonos, ¿verdad? No le ha dado a los colonos en realidad la oportunidad de poder negociar. Ella nada más le ha impuesto precios. Es una empresa, ¿verdad?, que fue creada para regularizar la colonia, ¿verdad?, no para ocupar, usurpar funciones, ¿verdad?, como la de desarrollo urbano, porque ellos pues no tienen por qué cobrarte como si fueran desarrollo urbano, porque ya construiste una casa, que porque tienes dos pisos. Oye, pues era imposible después de 20 años viviendo en una casa de lámina de cartón también, ¿no? O sea, toda la gente aquí trabajamos, luchamos, ¿verdad? Queremos vivir bien, queremos vivir decentemente. Además va en controversia con lo que es Playa del Carmen, un polo turístico de primer mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a vivir en esas condiciones? ¿No? Toda la gente ha hecho con su propio esfuerzo, ¿verdad?, con su propio dinero, el fomentar su vivienda, el fomentar el negocio, incluso el día de hoy que tiene, ¿verdad? Está gozando de ciertos privilegios algunas personas, ¿verdad?, que han trabajado pues mucho más fuerte que otras. Y pues digo, con todo derecho, tienen el derecho de disfrutar de ese trabajo que han hecho, ¿no? Entonces, la empresa pues no ha podido actualmente convencer, ¿no?, aunque algunos líderes de la colonia, pues la realidad, se han vendido, ¿verdad?, con la empresa, llevándole incluso gente a que se contrate, y ahí están los tremendos problemas en los juzgados actualmente, ¿verdad? Ahí están en pleitos jurídicos, ¿verdad?, porque pues son gente que contrató en ciertos precios, no ha podido pagar, ya se enredó. Según la información encontrada sobre la situación jurídica de las tierras en disputa, y de acuerdo con algunos de los más conocidos participantes de estos sucesos, los habitantes de la colonia Colosio han sido estafados durante lustros por la desarrolladora de la Riviera Maya, Derimaya, empresa supuestamente propietaria de esas tierras, las cuales por 25 años han sido ocupadas por más de 5.000 familias, muchas de las cuales han estado pagando o ya pagaron a la empresa Derimaya, la cual, en vez de entregar un título formal, les ha dado un documento con un formato que no es aceptado en bancos ni con autoridades federales. Así lo declaran en su testimonio los entrevistados, quienes reclaman que lo dado como escrituras de propiedad carece de fundamento jurídico, pues no provienen de un justo título, y por ello, no es legal ni válido. Yo tengo pruebas de que no estuve en el terreno. Ustedes dicen que es de ustedes. Bueno, tráeme tu título de propiedad y aquí mismo negociamos. Si es que no lo tenemos, entonces ¿por qué me quieres vender lo que no es tuyo? Digo, no entro en no puedo negociar contigo cuando no eres el dueño. Claro. Me estás vendiendo lo que no es tuyo y eso se llama fraude. Así que yo voy a seguir. Fue cuando me dijo de que si me muero, se iba a quedar todo a su reflejo. Pues me muero yo, te mueres tú, se muere los Castelacios de segunda generación. Y la asociación sigue funcionando porque la hice para 99 años. Que sé que no los voy a vivir, pero hay generaciones que lo van a seguir trabajando. Pues por eso ve que, afortunadamente, pues yo le puedo decir de que hay mucha gente que tiene miedo. Yo digo, líderes que tienen miedo, la primera se doblan, pero como le digo yo a mi familia, yo me doblo, pero no me quiero, le digo. Yo no he sido... No me he montado en mi burro decir no acepto negociación. Cuando llegó Carlos Joaquín González al gobernador, a través de una regidora de aquí del Cabildo,
le mandé la historia de la Colosio y todos mis avances donde le estoy demostrando que no es de ellos. Y le pedí que en un acto revolucionario y de justicia social desaparezca la desarrolladora y él a través del catastro, del infobir, de lo que quiera, titule la Colosio. Ni me peló, nunca me contestó. No hubo respuesta. Quiero decirles que también esta asociación no solo lucha por decir así, el terreno de Pablo, de Pedro, no. Esta asociación lucha por toda la gente de la Colosio, independientemente de que esté aquí o no esté en esta asociación, porque esto, como ustedes saben, es un robo, ¿no? Por parte de la desarrolladora de la Riviera Maya, la señora Rebeca Rangel González ha manifestado de manera enfática que las acusaciones de fraude son infundadas y que la sociedad entre su familia y el Estado es completamente legal y tiene como finalidad la regularización de los lotes de la colonia y el bienestar de todas las partes. Bueno, primeramente nosotros compramos el predio, los dos predios, porque eran dos, Chen y Chunzubul. Obviamente, esta es una compraventa que se hace directamente entre particulares, que es el rancho era Pedro Vázquez y su esposa, doña Betty, sí. Ellos nos los ofrecieron y el ingeniero decidió comprarlo, eso es. Pero es una transacción entre particulares. Eso es la diferencia en una escritura de propiedad contra un título de propiedad. Aquí hubieron las escrituras de compraventa, las escrituras notarizadas, etcétera, etcétera, pero nunca un título de propiedad. ¿Por qué? Porque los títulos de propiedad única y exclusivamente los expide el gobierno. Nosotros tenemos documentación federal. Todo lo que a nosotros nos atañe está dictaminado por la Secretaría de la Reforma Agraria en su momento, ¿no? Pero no tenemos un título de propiedad. El título de propiedad, pues no. Y lo mismo pasa hoy en día, ¿eh?, con las escrituras. Las escrituras sí las hacemos ante notario público y por supuesto que tienen validez porque están registradas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Y nosotros tenemos el documento, nuestra escritura constitutiva, con cada uno de los lotes de la Colosio inscritos en el Registro Público. Eso es lo que nos da a nosotros la facultad de vender y escriturar. En su momento le haré llegar los documentos pertinentes, pero usted sabe que no nada más Quintana Roo, pero sí muy fuerte Quintana Roo, que era territorio en aquel entonces, pues los fondos legales, la duplicidad de títulos, autoridades que te reconocían un predio y luego venía la autoridad superior, la federación o el estado, pues obviamente hubieron títulos repetidos, hubieron títulos dobles y todo. Nosotros llevamos un juicio de más de 25 años en las diferentes instancias. Nunca nos han podido dar palo. ¿Por qué? Porque siempre hemos demostrado la propiedad y siempre hemos acreditado que somos los legítimos propietarios. Entonces, si hubiera sido lo contrario, yo creo que en los juzgados ya nos hubieran echado para atrás. No estaríamos esperando a que un líder de la invasión viniera a decirnos si son o no son. Eso ya lo resolvió y lo resolvieron los juzgados en las diferentes instancias, porque obviamente pues ni ellos querían desistirse, que era el gobierno del estado con quien nosotros los sosteníamos, ni nosotros desistirnos hasta que no estuviera todo esto claro. Y la prueba de que está claro es que en 25 años nunca tuvimos que dejar el terreno ni abandonar el terreno más que con la invasión. Y siempre tuvimos posesión del predio. ¿Teníamos a cuántos trabajadores? Como 25. Teníamos cabezas de ganado que se las comieron en una semana después de la invasión. O sea, para el 10 de abril ya no había ganado.
Pero si hubieran sido documentos falsos o como ellos dicen que no podemos acreditar la propiedad porque no se desprende de un título de propiedad, de un justo título, no hubiéramos durado 25 años en un juicio. Digo, el chiste, aquí la situación es que cuando se involucra el Estado, pues obviamente los juzgados no pueden ser tan imparciales, ¿no? Digo, siempre tienden a llevar una línea. Pero pues por eso existen las diferentes instancias, ¿no? Entonces nosotros lo llevamos hasta arriba y ya se ganó completamente. O sea, inclusive una de las condiciones para la creación de la desarrolladora de la Riviera Maya fue que ambas partes se desistieran de los juicios existentes, y así se hizo por nuestra parte y por parte del gobierno del estado. Entonces ya las cosas quedaron como cosa juzgada porque se acordó ante el juez del que así era como íbamos a finiquitar los juicios. Los juicios no es simplemente ya no quiero seguirlos, tienes que justificar el por qué ya no te está siguiendo, y esta era una manera de pues darle certeza jurídica a los invasores. Y por otro lado, también nosotros, sobre todo la certeza de que iba a ser trabajado para lo que fue invadido, ¿no? Porque realmente yo ya me meto en otras cosas, pero realmente esa invasión, y no dicho por mí, sino muchas fuentes que nos daban información y todo esto, siempre nos dijeron, esas tierras las quiere el gobernador, ya se las vendió a un grupo italiano, él con la intención de desalojar y no quedar mal con el grupo, que después supimos que eran mafiosos, italianos mafiosos, ahora sí que la... Pero eso ya no nos competía a nosotros, de eso nos vamos enterando después, y lo supimos por un periódico que lo publicó, ellos lo que querían era el terreno, punto. Él vio que la única manera de hacerlo era invadiendo, y nunca creyó que los invasores iban a quedar ahí. Entonces, digo, si por posesión nos vamos, nosotros hubiéramos, ahorita ya hubiéramos ganado, ¿no? Pero no, siempre íbamos a tener alguien atrás de nosotros, como está esta persona que usted mencionaba, un líder o varios líderes tratando de nulificar el trabajo y nulificar la intención y obviamente quedarse con el terreno, ¿no? Desde el momento de la creación de la desarrolladora de la Riviera Maya, que fue antes de los 10 años, ya hay un poseedor, porque ellos son como depositarios nada más, pero el dueño es la desarrolladora. Por eso se inscriben en el registro público de la propiedad. Todo eso demuestra que ellos saben quién es el dueño. O sea, entonces, yo ya tácitamente, aunque no venga y lo diga, y aunque no les guste, pero el mismo señor que usted menciona, él es el primero que dice, yo no tengo nada que ver con la desarrolladora, yo no me voy a arreglar con la desarrolladora nos hace y nos deshace. Entonces, no, ya reconoce a la institución que está destinada para regularizar esos predios. O sea, si nosotros nunca hubiéramos hecho absolutamente nada y nos desaparecemos y la desarrolladora no se hubiera creado, entonces tal vez sí tendrían oportunidad de un juicio de usucapión. Pero desde el momento que todos y cada uno están a nombre de la desarrolladora, desde ese momento ellos ya están aceptando que saben que hay un dueño. Lo que yo siempre digo es, regularicen. Ya perdieron más con los líderes a los que les dan, con los que ya se fueron, los que no les cumplieron. Ya ningún movimiento de estos
ha logrado sostenerse porque no pueden cumplir lo que se les ofrece. Y hablo en concreto de esta persona, por decir algo, porque son los ejemplos que más claro tengo, pero en su momento, si era Julio Cano, si era Hermenegildo Aque, si era, ¿quién más? Gildardo Sosa, en fin, todos ellos. En este momento, pues, es Isauro, que dice que Sedatu va a regularizar los terrenos. Sedatu ya nos dijo, no, no lo vamos a hacer, no tenemos competencia ahí. No está en el fondo legal. Sedatu ya lo formalizó de esa manera. Entonces empiezan a inventar todo este tipo de cosas, ¿no? Porque pues de ahí viven y de ahí comen y de ahí hacen negocio, obviamente. Pero no, yo creo que entre más regularizaciones haya, bien, pues yo creo que la Colosio va a ser una colonia ejemplo en la República Mexicana. Esta persona, Isauro, siempre muestra documentos y dice que ya ganó y etcétera, etcétera. Sus documentos no son reales. Presenta escrituras o cosas de otras personas y en otras notarías y etcétera, etcétera, pero nunca muestra el documento así tal cual, o no llega al fin del, a lo mejor ganó un amparo, ¿no? Entonces él dice, yo ya gané un amparo, ya gané el juicio, ya me lo voy a quedar, ya esto, pero no, usted sabe que viene un amparo, sí, aparte se amparan en contra de la determinación del juez, porque no se están amparando en contra de la desarrolladora, porque no procedería, pues porque no somos institución, ustedes. Somos los únicos autorizados para regularizar todos y cada uno de los lotes de la colonia Luis Donaldo Colosio en Solidaridad Playa del Carmen. No se dejen engañar por todas esas personas que les prometen que una u otra instancia de gobierno les va a regularizar o regalar su predio. Ya gastaron ustedes mucho dinero en juicios, en cuotas de agremiación o en cuotas, como se llamen, pero ya, dejen de gastar, acérquense a la desarrolladora, paguen, porque luego muchos se regularizan y no pagan, pero paguen y si acaban de pagar rápido, tendrán sus escrituras perfectamente bien registradas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Solidaridad, para que ustedes ya puedan ser dueños totales del predio que invadieron en su momento. Y ya, déjense de especulaciones, que sí, lo tengo que decir. Los precios subieron, sí, señores. Los precios de aquel entonces a 25 años, pues tienen que cambiar. La vida cambió, los gobiernos cambiaron, etcétera, etcétera. Sigue siendo la postura de la desarrolladora y del gobierno del estado, que es una colonia precisamente popular. Entonces, si se cobraran los lotes habitacionales al precio que marca un avalúo, no lo podrían pagar. Entonces, dejen de estar llorando, dejen de estar contratando Skype, dejen de estar contratando todas estas cosas. Y saquen, el contador Carlos Joaquín en una ocasión les dijo, dejen de tomar una Coca-Cola al día. Si dejan de tomar una Coca-Cola al día, con eso pueden pagar su mensualidad. Entonces, háganlo. Los precios siguen siendo accesibles. Estamos en buenos precios. Claro, existen los lotes comerciales y habitacionales que sí son más caros, pero quien se puso en la quinta ya sabía a lo que iba, quien se puso en la CTM ya sabía que por ahí iba a pasar, que no se hagan los que no sabían. Regularicen, ténganle confianza a la desarrolladora, ya déjense de ser manejados por autoridades que no sea el gobierno del estado, y ya no se crean de todos los líderes, porque cada elección ustedes lo ven, salen nuevos líderes con nuevas promesas y ninguna de esas ha funcionado hasta la fecha. Yo quisiera que uno de ustedes
me dijera a quién le ha funcionado su líder y yo le puedo enseñar todas las escrituras de propiedad que ya hemos entregado a las personas que decidieron confiar en nosotros. Así de sencillo. Pues muchas gracias. Bien, pues con respecto a lo que hemos venido platicando acerca de los trabajos de la asociación con respecto a la falta de certeza jurídica de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, quiero informarles de que el juicio personal que entabló la asesora en mi contra lo perdió ante la quinta sala, toda vez que causó ejecutoria para todo por Ministerio de Ley, para todos los efectos legales. Aquí tengo a la mano el oficio donde cual la juez me notifica que esto fue a mi favor. Además de eso, quiero decirles, como desde un principio lo hemos venido platicando, los fondos legales son imprescriptibles, inalienables e inembargables. Todo lo que haya hecho la familia Rangel González con el exgobernador Joaquín Ernesto Hendrik Díaz es totalmente falso e inválido, porque no se pueden alienar ningún fondo legal, mucho menos a una empresa privada. Los fondos legales todo el tiempo son fondos legales, son para el crecimiento natural de la ciudad y que tiene que estar regulado conforme al proyecto que ellos les presentaron para que vayan enajenando los predios a favor de las personas que lo soliciten en su momento para vivienda o para comercio. Ninguna autoridad judicial o administrativa puede alienar un fondo legal. Los fondos legales son fondos legales toda la vida, y además ya era un caso juzgado cuando ellos hacen el supuesto convenio judicial. Ya era un caso juzgado, la Suprema Corte había determinado que es improcedente la solicitud. Y para que puedan ellos hacer un convenio judicial para adjudicarse ilegalmente un documento que totalmente es ilegal, no existe ese documento, es falaz, es un falaz, es una mentira. Sí, esto es totalmente falso, el convenio que se hizo ante una supuesta autoridad judicial, puesto que si la Suprema Corte ya había negado la titulación del predio a la señora Ofelia González de Witt, ellos no pudieron haber firmado un convenio fuera de la ley. Ella tenía que demostrar que es dueña para que se pueda hacer un convenio entre el gobierno del estado y la señora, pero si la señora no tenía ni la posesión ni mucho menos un título de propiedad, no puede representar ella el 50% de algo que no le pertenece, ni siquiera tuvo la posesión ni la propiedad, no lo pudo demostrar. Inclusive en los juzgados de aquí de Playa del Carmen no ha podido demostrar la propiedad, le han rechazado sus documentos, su famosa escritura 549, porque carece de los apéndices que le darían validez como una escritura pública o un derecho, un título de propiedad. Se lo han rechazado, le han dicho que eso no es válido, inclusive le han rechazado su registro ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio por los jueces, diciéndole de que no cuenta con los requisitos esenciales para ser un título de propiedad, y se los rechaza. Entonces, por lo tanto, la faramalla jurídica que hicieron con el exgobernador Joaquín Ernesto Hendrik Díaz, de que ante un juzgado federal se desistieron de ambas demandas para firmar un convenio recíproco, eso es mentira, porque no se puede hacer algo porque ninguno de los dos tenía la propiedad, no había ningún propietario. Y además, quiero dejar claro que en 25 años de posesión continua, pública y pacífica de nosotros los colonos, ya nadie tiene derecho a reclamar la propiedad, ya prescribió su derecho, ya no tienen derecho a reclamar por el tiempo que llevamos viviendo, aparte que ninguno de los dos, ni el gobierno del estado, ni la famosa Ofelia González Witt, tuvo en su momento la posesión y la propiedad del terreno. El gobierno lo tuvo, pero ahí acabó, se le venció el plazo. Lo mismo que le ha pasado en este juicio, se le venció su plazo para promover o ampararse, y causó ejecutoria a mi favor el juicio que ellos promovieron en mi contra. Descaradamente han mentido como toda la vida con documentos falsos. Inclusive se le demandó
por falsificación de documentos, por declarar falsamente ante una autoridad. Hubo demandas penales que no le dieron seguimiento porque compraron a los abogados y a los líderes, pero a este líder no lo han podido comprar ni lo van a comprar. El predio es fondo legal y, como vuelvo a decir y repito reiteradamente, los fondos legales son inalienables. Ninguna autoridad judicial ni gobernante podía alienar el fondo legal. Esto es fondo legal y es para el crecimiento de Playa Tal y, como lo hemos demostrado, los más de 5.000 colonos que vivimos aquí y que somos parte del fondo legal de Playa del Carmen. Yo, pues, llamo a todos los habitantes de la Luis Donaldo Colosio a unificarse a través de quien quieran, ¿sí? Como quieran, ¿sí? Pero hay que unirse, porque una golondrina no hace primavera, ¿sí? Tiene que ser todas para poder sacar adelante ese bache que las propias autoridades y Rangel Castelazo han cavado para que la gente no pueda llegar a su certeza jurídica. Entonces, eso ha sido aprovechado por la empresa esta de la Dairy Maya, ¿verdad? Para incluso hemos tenido ocasiones en que hemos tenido que ir a defender gente que ha sido despojada de sus lotes, ha sido sacada, ¿verdad? Con incluso, pues, orden de los jueces, ¿verdad? Que actualmente, pues, ha sido un poco más difícil porque las cosas se han ido enclareciendo. El estado real, ¿verdad? Jurídico en que se encuentra la colonia Colosio ha ido quedando al descubierto. Que aquí, ¿verdad? Pues, muchos dicen, es tierra de nadie. No existe un documento que alguien tenga en su mano que diga, yo tengo un título de la colonia Colosio, yo soy el dueño, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Nuestra asociación, la que yo represento el día actualmente, ¿verdad? Hemos recurrido, pues, a los distintos gobiernos, ¿verdad? Que les ha tocado en turno, pidiéndoles el apoyo. Pues ellos se comprometieron formalmente, ¿verdad? A darnos la legalidad, incluso los títulos de parte del actual presidente, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Que él, en su visita que nos hizo a la colonia, él se comprometió en solucionar este problema y darnos títulos, ¿verdad? No sé si gratuitos, ¿verdad? Por el tiempo que también ya tenemos, ¿verdad? Que esperamos que, pues lo que es del pueblo es para el pueblo, tengo entendido, ¿verdad? Él mismo nos lo dice en su gobierno, pues que nos haga ese honor, ¿verdad? Va a haber un programa especial para la regularización de la tenencia de la tierra. Hay muchos que viven en sus casas desde hace años y no tienen escritura. Vamos a buscar la manera de que se les entreguen sus escrituras. Va a haber seguridad en la tenencia de la tierra. Van a tener sus escrituras. Es un asunto no solo de la Colosio, de todo el país. Hoy asesorarme con los mejores abogados y vamos a llevar a cabo las acciones necesarias para que se entreguen las escrituras y se le dé la seguridad a todos los que ya son dueños, porque la tierra tiene que ver con quien la vive, quien la trabaja y quien vive en la tierra. El que tiene ya posesión de un terreno es el dueño de ese terreno. Se va a regularizar toda esta situación. Voy a regresar aquí con ustedes, ese es el compromiso que hago. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Playa del Carmen, en la Colosio, y nos vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir viendo. ¡Que viva el pueblo de Quintana Roo! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Este trabajo se ha realizado con la intención de ayudar al esclarecimiento del tema de la colonia Luis Donaldo Colosio en Playa del Carmen. Se pone a disposición pública la información recabada durante la investigación realizada. La nuestra
es una aportación al tema, esperando que contribuya a la pronta y cabal solución de este penoso caso de la historia moderna de Playa del Carmen.